Cauldron Lake is a special place. Alice? Alice? My name is Alan Wake, and I'm a writer. Alan Wake? Oh, God! I am your biggest fan! I came to Bright Falls with my wife, Alice. I was a successful writer, but that was a long time ago. I thought maybe you could write here. Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! Alice was taken by a monster called the Dark Presence. I will tell you what to do. The Dark Presence made me write a horror story that came to life. No! It wore the face of an old woman. Behind the mask was pure darkness. The story would make it strong enough to escape the dark place. But there was a weapon to use against the dark presence. A light switch. The clicker. To save Alice, I needed to enter Cauldron Lake. Dive deeper. Back to work, boy. I resurfaced in the dark place. I fought the dark presence and took control of my story. I changed the ending. I sacrificed myself so Alice could go free. Now, I'm trapped in the dark place. Alan? This nightmare has only just begun. Next on Alan Wake. Muy buenas a todos, soy Rusid y hoy os traigo, gracias a Comunidad Remedy España, Alan Wake 2, que lo veréis en el minuto 1 del día 27. Bueno, pues eso, en la madrugada del 27. Del 26 al 27, ahí lo veréis. Y bueno, lo vamos a jugar en Xbox Series X, iba a decir One. Y nada, ya sabéis, recordaréis, el primer Alan Wake, exclusivo de Xbox 360. Sobre un escritor que se va a un pueblo americano en medio del campo. El cual, pues, ocurren cosas, buscando a su mujer, cosas del pasado y cosas del futuro y oscuridad y todo eso. Que vamos a ver hoy, que vamos a hacer nueva partida, normal, vamos allá. A ver qué nos presenta Remedy. Supongo que una historia intensa, un juego memorable y vamos a ello. Y todo vuelve a empezar. Todos vivimos la misma historia con deseos y esperanzas en busca de respuesta. A veces sería preferible vivir con esa esperanza sin conocer el desenlace. Es una historia de terror. Solo hay víctimas y monstruos. Y ningún bando es bueno. Pero exigencias del género. Nadie sale indemne. Esta no es la historia que yo esperaba. Esta historia nos comerá vivos. Esta historia es un monstruo. Y los monstruos tienen muchos rostros. Thank you.
Espera, ¿vamos con este tío desnudo? A ver. No se le puede ver la pichula, ¿eh? Uy, sí. Bueno, venga, vamos para allá. Comienzo un poco turbio, ¿eh? Vale. Este es el lago. Ahí es donde se quedó encerrado Alan Wake. Había una casa. Ahí, con un puente. Creo que es ahí. Se quedó encerrado Alan Wake en el último juego. De por vida en la oscuridad. Pues su mujer se la llevó a la oscuridad. Y él se quedó ahí escribiendo. De momento el juego se mueve de puta madre, ¿eh? Están jugando en Xbox Series X. Grabándolo en 4K. Coño. Uy. Hostia, qué ida de olla tú, ¿eh? Muéstrame el terror. Hostia, el sonido, ¿eh? Para activar el splintar. ¡Hostia! Hostia, tío, ¿eh? Pero hay luz, hay luz, hay luz, hay luz. Y así empieza un juego que creo que va a ser sublime. Hola, nena. ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal tú? Este viaje durará algo más de lo previsto. Siento haber estado tanto tiempo fuera, Logan. Mamá, no es culpa tuya que a la gente le dé por matar.
¿Qué ha pasado? Es el trabajo. Claro. Papá y yo estábamos viendo el último capítulo de La Noche se Levanta. ¡Mamá, es la bomba! No me destripes nada. Te dejaré que sigas viendo la serie que deberías estar viendo conmigo. Os quiero. Eso te pasa por irte de viaje de trabajo. Y yo... Saluda a Casey. Dile que no se coma tanto el coco. ¿Logan? Lo haré. Adiós, nena. ¡Coño, Sam Lake! Sam Lake es el director. Logan dice que deberías... Y jefe de Remedy. Niña rencorosa. A saber a quién ha salido. No puede ser casualidad que aparezca otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. Es como si el asesino nos dejara un mensaje. Me alegra que seas mi compañera de caso, Anderson. Te pega mucho. Toma tú el mando. Yo seré tu cobertura. Vale. ¿Algún tipo de consejo? Esto no me va a animar mucho. Vamos allá. Condron Lake. Pues a trabajar. Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos la escena del crimen. El coche está ahí, pero ¿el oficial? ¿Se lo ha comido un oso? Consultaré ese mapa. Será mejor memorizarlo antes de que nos traguen los árboles. El doblaje es como el de... A ver. ¡Hostias! Creo que he oído a alguien. Podría ser el oficial. Espérate, quiero ver el mapa, por favor. Puesto Winch Feeder. Crowfoot Hill. Es que no me acuerdo cómo era la... Las cabañas de alquiler, sí. Esta parte sí me acuerdo. Sí me acuerdo. Pero de lo demás, no. Por aquí. Chaval, cómo se ve el juego, ¿no? Hola. Agente Casey, ¿verdad? La Sheriff Breaker dijo que vendrías a hacerte cargo del caso. Cierto a medias. ¿Anderson? Saga Anderson, estoy al mando de este caso. Creo que ya conoces a mi compañero, Alex Casey. Ostras, lo siento, discúlpeme. Soy el oficial Mulligan, ¿sabe? Se me acaba de ocurrir que... ¡Llegan los puñeteros federales, Mulligan! Los agentes federales están aquí, Thornton. Mi compañero Thornton está en la escena del crimen. No es precisamente el más listo de la clase. ¿Justo aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Están contigo? ¡Oh, joder! No me han oído, ¿verdad? ¿Qué puedes contarnos de la escena del crimen? Iba a llegar a eso, Thornton. Creemos que algunos órganos se encuentran fuera del cuerpo de la víctima, cuando ya sabes, lo normal es que estén dentro. ¿Y hay algún testigo? Sí, un par de forasteros. Me pregunto qué andarían haciendo en el bosque en plena noche. Tampoco es que tengamos nada en contra de ellos, ¿no, Thornton? Pero no pasa nada. La Sheriff Baker se lo llevó al pueblo hace rato. Quiero ver el cuerpo. ¿Cómo se va hasta allí?
Claro, es de lo más sencillo. Pon el agujero de la valla colina abajo en dirección al lago cerca de la vieja tienda. No tiene pérdida. Todo lleva cerrado desde que se valló la zona. La tienda, el camping, todo. Mulligan, diles que les espero aquí. Les daré una vuelta. Ya lo saben, Thornton. Pues nada, venga, vámonos. Antes de acudir a la escena del crimen, podemos revisar los hechos que tenemos del caso. Quiero tener las pistas claras. A ver. El lugar mental. Mi versión de la técnica del palacio mental. Para revisar las pistas y resolver el caso. Crear un lugar mental para cada caso. Y usar la oficina local como modelo en mi mente. ¡Ostras! ¡Qué chulo! O sea, tiene un lugar... O sea, mentalmente se hace, se imagina una oficina donde tiene los papeles del caso. Joder, qué guay, ¿no? Todo lo que sabemos de los asesinatos anteriores. Conviene echar un vistazo. Vale. No, quiero ir para arriba primero. Vale. Viste, todas las vistas desaparecieron en 2010. No tiene nada más en común. Tentar. Herida en el pecho. Un cuerpo no puede haber pasado 8 años en el lago. Caudron Lake. Le falta el Orjas. Tiene la vista de desvanecer en 2010 y la descubrió en 2010. Enterrada en una tumba poco profunda. Método de asesinato. La dije... Contusiones muñecas y piernas. La víctima ha murió de un traumatismo torácico. Coincide con la víctima en 2018. Pero el resto del cadáver es difícil confirmarlo. La intención del cuerpo indica el movimiento. Vale, esto es lo que hemos encontrado hoy, ¿no? Pero tatuaje postmortem del cuerpo. No pueden tener nada en común. Vale. Vale, no hay más. No hay más. Casos. Aquí no hay casos. Vale. Ir a la escena. Vale. Veo que ya estás hasta arriba, Anderson. ¿Tienes el caso resuelto? Esto solo es el principio. Bajemos la colina, a la escena del crimen. O sea, que cuando estoy ahí en mi... Odio el aire libre. En mi imaginación... Demasiado. No se para el juego. Casey, ponerme al frente. ¿Por qué ahora? Mira, Anderson, eres mejor detective que yo. Has resuelto casos imposibles para los demás. No quiero ponerte palos en las ruedas. ¿Piensas en retirarte? Ya sabes qué les pasa a los polis que dicen que ese va a ser su último caso. Muy graciosa, Anderson. La escalera está rota. ¿Podrás saltar? No soy tan viejo. Me suena esta parte, tío. Por aquí hemos estado con Alan Wake en el juego anterior. No hay una traducción. Bueno, no pasa nada. Ah, bueno, y si me pongo aquí... ¡Ajá!
Yo no sé si todo esto lo podré investigar luego. Pero quiere darle el tono de gameplay en plan Un buen peliculero. sitio para que te asesinen. Si te atrae lo del retorno a la naturaleza. Parte de Alan Wake, vamos a manejar a esta chica, como veis. Joder, debería haberme traído paraguas. A mí me gusta la lluvia. Es lo único aquí que me recuerda a casa. ¿Crees que los polis de aquí habrán puesto una lona? Si es así, yo pago el café. Oficial Thornton, entiendo. Así es, a su servicio, dispuesto a resolver el caso. El cuerpo está detrás de la tienda. Vamos, le mostraré. Ay, vaya, FBI, ¿eh? Mola mucho. Eso de perseguir asesinos en serie y tiroteos con mafiosos. ¿Olvidaste las tapaderas de OVNIs? ¿Qué? ¿Eso es real? ¿Reclutáis a gente? Limitémonos a ver el cuerpo. Es más tonto que una piedra el Thornton este. Esta es la escena del crimen. Lo encontramos en la mesa. No hemos tocado nada. Ya sabe, el procedimiento. Y eso. Gracias, oficial. No hay lona. Me debes un café. Bien. Examinemos a nuestro invitado de honor. ¿Coincide con el modus operandi de los anteriores? Paso 1. Examinar el cadáver. El cuerpo está colocado sobre la mesa. Parece ritual. Ah, vale, al tablero. No me permite ver. Permite a Sara ver las pistas activas. Aparece otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. ¿Casualidad? Vale. Cuando se coloca una imagen clave, aparece una nueva pregunta. Ha sido ya. ¿Concuerda con los anteriores? Objetivo de investigar la escena del crimen, vale. Vamos a primeros. Herida de incisión punzante, pecho abierto, corazón extirpado. Uy, espérate, creo. Ah, es que soy el eco de. Contusiones en las muñecas por tirar de las correas. He encontrado el corazón. Vale. Sí. Puede aplicar las pistas recién descubiertas a la pregunta abierta. El corazón extraído del pecho, atado por las muñecas. Sin duda coincide con asesinatos anteriores, pero esta vez se dejaron el corazón y las correas. Más pistas que seguir. Es el cuarto asesinato del que tengamos constancia. Vale. Una pregunta abierta desbloqueada. Vale. La víctima. Vale.
¿Quién es la víctima? ¿Quién lo ha matado? Debo encontrar más pistas. Hay mucha sangre en la mesa. La víctima murió aquí. Aquí hubo mucha gente. ¿Varios asesinos? Lo estaban grabando. Alguien salió con prisa. Tiró el trípode. ¿Sería para una cámara? Alguien se bebió una cerveza. Estuvieron un rato esperando. ¿Sabemos quién es la víctima? Ya te digo. Se apellida Nightingale. Era del FBI. Llegó aquí hace unos 13 años. Desde entonces no he sabido nada de él. Bueno, hasta ahora. ¿Nightingale? ¿Robert Nightingale? Sí, seguramente lo conociste. Compañeros de armas y compañeras. Vale. ¿Así que conocías a la víctima? Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. Bueno, cosas que pasan con los doblajes. Went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Vale. A ver. ¿Y qué pasó con Nightingale después de que lo cesaran? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. No parece una historia sencilla. But no happy ending. Nightingale desapareció hace 13 años, en 2010. Igual que las demás víctimas. Sin duda, encaja con el patrón. A saber qué sucedió ese año. Probablemente algo que este pueblo busca olvidar. Creo que eso es todo. Al menos por ahora. ¿Se te ocurre algo? No estoy segura. Tengo que pensarlo. Vamos a pensar. Tablero. Víctima. Sí. Robert Nightingale, ex del FBI, vino a Bright Falls hace 13 años. Vale. Encaja. Las huellas de calzado indican varios asesinos. Una multitud. Sí, pero, por ejemplo, dice que sí ha sido premeditado, o sea, estaban esperándole. Y lo iban a grabar. Planearon este lugar para el asesinato. Dejaron pasar el tiempo y prepararon el equipo. Lo estaban esperando. ¿Pero por qué Nightingale? Llevaba 13 años desaparecido. ¿Por qué aquí y ahora? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Bueno, hay unos problemas. Comentaros que estoy jugando no la versión día 1. Esta taza siempre me alegra. El agente Nightingale lleva 13 años desaparecido. ¿Cómo ha podido acabar aquí? Desde un lago que no es un lago. Está oscuro.
Nightingale fue la víctima elegida. ¿Por qué? Pulso el interruptor y hace clic. No hay luz. Pero hay alguien dentro. Hay alguien dentro. Este no fue un acto de violencia cualquiera. Fue un ritual. Y Nightingale formaba parte de él. No lo veían como una persona, sino un contenedor para algo más. A ver. Desde un lago que no es un lago. Investiga la escena del crimen, investiga la orilla del lago. Hay una relación entre el lago y Nightingale. Casey, echemos un vistazo en el lago. Ve tú delante. Buena idea. Por aquí, ¿no? Vale. Muy bien, pues yo estaré por aquí. ¿Una de tus corazonadas, Anderson? ¿Sucedió algo en el lago? Creo que Nightingale vino desde allí. Desde el lago. Seguramente buscando amparo donde cobijarse. Lo estaban esperando. Cuando te apetezca, me gustaría escuchar tus deducciones. Sí. No parece difícil. Nightingale estaba en el bosque solo de noche, quizá desnudo. Sus asesinos lo esperaron y lo arrastraron hasta el camping, lo ataron a la mesa y le sacaron el corazón. Pero los testigos, los Booker, lo sorprendieron. No acabaron el trabajo. A mí eso no me encaja del todo. ¿Qué hacía ese tipo bañándose en pelotas en esta época? Eso aún no lo he averiguado. Ajá. Demasiadas dudas. Muchas preguntas y pocas respuestas. Me encanta. No sabía que había árboles tan altos. Da escalofríos. Hay que salir más. Aunque da cierto respeto. ¿Qué ir por aquí? ¿Esto? Hay un papel en el suelo. Huellas. De pies descalzos. ¿De Nightingale? Salen de debajo de la roca. No tiene sentido. Una página escrita entera por una cara. No es una impresión. Escrita a máquina. A la antigua. Líneas tachadas y correcciones a boli. ¿Un manuscrito? ¿Es una historia? ¿El asesino dejó un mensaje? Es para nosotros. Es sobre nosotros. La víctima era de los suyos. El agente especial del FBI, Robert Nightingale. Luego estaba la página que hallaron. El primer peldaño hacia terribles profundidades. Estas palabras. Al leerlas me pareció un mensaje. Alguien sabía que estaban aquí. Jugaba con ellos. Una invitación. Como no iban a aceptar, aún sabiendo que les provocaría. Alguien nos ha estado observando. Como un juego. Tenía. Me siento como pez en el agua. Nightingale estuvo aquí. Si él no dejó la página, los asesinos lo hicieron. Vale. Haré un perfil de Nightingale de esta página. Páginas del manuscrito, a ver. Este es el libro de Alan Wake. Hallamos una página en el bosque.
la historia de estos sucesos. ¿Qué pinta Nightingale en esto? Llevo sus palabras en el pecho. Dentro, la horrible verdad. Debes extraerla. Metieron algo en su cuerpo. Dentro del pecho. Debo averiguar qué es. Creo que venía del lago. Pero sus huellas carecen de lógica. Llevo sus palabras en el pecho. Ya he encontrado todo lo que había. Examinemos el cuerpo. Y veamos qué encontramos. Casey. Creo que han metido algo en el cuerpo de Nightingale. Da orden a los oficiales de que lleven el cuerpo a la morgue. Vale. Quien escribió esa página quería que pareciera una historia. La escena de un thriller. Odio todo esto. El texto decía que habría más. Me lo creo. ¿Pero por qué? Retuercen las cosas para crear su propia historia. ¿Con qué fin? ¿Crear una fantasía? ¿Proyectar sus deseos? ¿Somos personajes o el público? ¿Somos testigos de su creación? ¿O todo a la vez? La clave es el control. Decidir qué sucede y a quién. No dejes que te atrape. Demasiado tarde. Estoy enganchada. Necesito el siguiente capítulo. ¿Habéis vuelto? Bien. Espero que no os atascarais en uno de esos charcos grandes. La inundación está desmadrada. Justo como dije. Oficial, quiero que trasladen el cadáver a la ciudad para examinarlo como es debido y cuanto antes. Vale, pero el forense llegará en una semana pasada la fiesta del venado. Ningún problema, ya lo hago yo. Oh, y llamó la Sheriff Breaker. Tiene a los Booker en el pueblo, en el Oh Dear Diner. Oh, y toma una llave de la entrada. Es un atajo hasta el aparcamiento, colina arriba. Gracias. Vamos al coche, a Bright Falls, a hablar con los testigos, los Booker. ¿En la cafetería? Me vendría bien un café. Probemos el atajo que mencionó el oficial. Buena idea. Pues vamos. Bonito lugar, asesinatos aparte. Y qué bosques. El hotel es una cucada. Si nos da tiempo, debemos hacer una excursión. Anderson, no seas tan cruel. Anda. Los oficiales no son unos lumbreras. Espero que la sheriff me sea de más ayuda. Lo de los oficiales es comprensible. No creo que vean muchos casos tan bestias. Me está molando, ¿eh? ¿Y si investigo? Tengo que ir a comprobar algo. Vuelvo ahora. Vale. Tendría que haberme ido a investigar en las otras zonas, tío. ¿Es una fiambrera infantil? Una fiambrera de la peli de Alex Casey. Casey odia aguantar las infinitas bromas por llamarse como un detective de ficción. Detesta esas cutres novelas negras, pero las pelis aún más. ¿Fragmento del manuscrito?
Ah, vale, esto es para mejor. ¿Eh? O sea, los fragmentos del manuscrito son para el tema de mejorar la pistola. Oye, me mola. No logro encajar las piezas. El corazón extraído, un trípode, huellas que van a un punto muerto. ¿El trípode de una cámara? ¿Para hacer pelis snuff? Tal vez. ¿Y para qué extraer el corazón y tirarlo por ahí? Para distraernos y que lo busquemos. Si voy por aquí, ¿qué hay? ¡Ah! Mismo vuelvo. Vale. La fauna. Aquí hay mucha historia que leer. Vale. Todos los caminos que hay llevan a algún lado. Ah, mira, esto es para esquivar. Hemos llegado. Volvamos a la cafetería del pueblo a ver a la sheriff. Ay, creía que iba a conducir yo. Hubiera molado, ¿eh? Aún le doy vueltas a la página del manuscrito. Jamás he visto a un asesino con tanto descaro. Por ahora has hecho un trabajo increíble. Con esas corazonadas tuyas, ahora vamos. Como tiros. No sabía si aceptar un caso tan lejos, pero este misterio es superior a mí. Mola. Me encanta la ambientación. ¿Hay que pasar por el hotel a pillar algo de la oficina? Estoy listo. Aparcaré allí. Iré a la cafetería para ver cómo es el lugar. La cafetería está en la orilla. No hagamos esperar a la sheriff y a los testigos. ¿Huele a café? Joder, tío, cómo mola, tío. Bueno, aquí es donde empieza el Alan Wake. Pues muy bien. Muy bien. ¿Cuánto café has tomado, Charlie? Ni lo sé, ni me importa. Perfecto. ¿Cuánto has tomado? No es lo suficiente. Eso he tomado. Nunca es demasiado café. Oh, dear. Buenas. Oh, dear, mola. Buenos días. Lo adivino. ¿FBI? Bienvenido. Sí, pues espérate, que estoy viendo aquí un mapa. Un placer teneros aquí. Os he traído café. El mejor de Washington. Un placer, sheriff. Me tomaría un café. A mí otro no me vendría mal. Soy la agente Anderson y él, el agente Casey. Team Breaker. Quiero que sepan que me alegra tenerles aquí. En serio, toda ayuda es poca.
Sus oficiales dijeron que había dos testigos. Parecía que los creían sospechosos. ¿Mulligan y Thornton aún siguen con eso? Nah, los Booker pueden ser muchas cosas, pero dudo que asesinos, aunque juzguen ustedes mismos. Están dentro tomando café y tarta para tranquilizarse un poco. Escucharé su versión. Casey, coteja tus notas con las del sheriff. Sin prisas. Vámonos. Aquí también hemos estado en el primer Alan Wake. ¿Había desaparecido mucha gente más aparte de las víctimas que conocemos? Claro, pero desde que se acercó Coldrum Lake el número se ha reducido. A ver si hay. Las desapariciones aumentaron en torno a 2000. Disculpen, soy la agente Saga Anderson. ¿Son ustedes los Booker? Así es, yo soy Tammy y él es D. Hola, agente. Saga está bien. ¿Y bien? ¿Se nos acusa de algo? Porque si no es así, quisiéramos volver al hotel a tranquilizarnos después de lo que hemos visto. Darnos un baño, gritar bajo las sábanas, esas cosas. No les acusamos de nada. Solo tenemos algunas preguntas. Nada que les comprometa, ¿vale? ¿Qué hacían anoche en Cauldron Lake? Soy escritora, de crímenes reales. Hemos venido de Nueva York para investigar el caso de un famoso novelista, Alan Wake, que desapareció aquí. Estaba en el lago recabando información. Todo legal. Entonces, ¿qué vieron en el bosque? Salió un tipo desnudo del lago y se comportaba como un zumbado y nos gritaba cosas raras. Claramente le pasaba algo. A menos que bañarse en cueros al alba sea costumbre local. Entonces oímos disparos y nos topamos con los chalados de las máscaras. Perseguían cuchillo en mano al tipo desnudo. Parecían una especie de secta satánica. Entonces nos piramos y llamamos a la poli. ¿Por qué creen que era una secta? ¿Máscaras y cuchillos no lo sugieren? Y gritaban todo el rato. La secta del árbol, la secta del árbol, la secta del árbol. Oh, y entonces encontramos. Era todo muy siniestro. Eso es todo. ¿Y qué encontraron? Espera. Espera. Vale, este es el mapa nuevo. La secta del árbol. ¿Qué es lo que me ocultan los Booker? He hallado su collar. El símbolo es dos triángulos. La secta quiere recuperar su abeto, Tammy. Santa Rita, Rita, Ed. Mi editor lo pondrá en la portada. Ah, amigo mío. He encontrado algo. El collar de uno de los miembros de la secta. Los Booker estaban en Cauldron Lake. ¿Por qué? La verja es para ocultar lo que hay allí. Dicen que el escritor se cayó al lago. Fiesta privada. Prohibido el paso. Mi libro tiene preguntas. Pásame la cita. Ellos entraron por el libro de Tammy. No tienen nada que ver con el asesinato. Estaban diciendo la verdad. Entonces allí encontraron algo, ¿cierto? Quizá un collar que se les cayó a los sectarios. Vale. Caramba. ¿Cómo lo ha deducido? Es una prueba. Tienen que entregarla. Vale. Vale. Te dije que no te lo quedaras, Tammy. Un momento, vamos a ver el mapa. Gracias. Esto podría resultar útil. Hazme un favor. No te vayas del pueblo por si tenemos más preguntas. No nos íbamos a perder la fiesta del verano. ¡Madre! ¡Saga! ¡Saga Anderson! ¡Benditos los ojos! No pensé volver a verte por aquí después de aquella tragedia que le sucedió a tu niñeta. ¿Cómo estás? Disculpa. ¿Quién eres? No sé de qué me hablas. Soy yo, tonta. Rose. ¿Me conoces? Pues creo que no. ¿Y qué tragedia le sucedió a mi niñita? Ella se ahogó. Tu hija
Es muy extraño que no lo recuerdes. ¿Cómo sabes que tengo una hija? Oh, ya entiendo. Estás bloqueando tus recuerdos traumáticos. Esto pasa en la tele muy a menudo. No. Creo que me confundes con otra persona. Por decirlo así. Cosa más rara, ¿no? ¿Por aquí hay algo? Vamos a investigar un poquito. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hey! ¿Cómo va todo? ¿Cómo mantienes la calma? Los cadáveres forman parte del trabajo. No le des vueltas. O sea, me he metido yo aquí. Hola, señor Ciervo. Me recuerda usted a un sueño mío. Me he metido yo aquí y claro, o sea... Es que me acuerdo en Alan Wake ir por aquí. No podré abrirla con mis manos. Que todavía no ha empezado la acción. No puedo pasar. Bueno. Bien, Rose, échame un cable. ¿De qué crees que nos conocemos? Aquí todos nos conocemos. Ya ha pasado un tiempo, pero jamás olvido una cara. Ni un pedido de café. Mi cara debe de ser difícil de olvidar. ¿Has visto algo fuera de lo normal últimamente? ¿Algún tipo raro con máscara de venado? Raro no, pero en breve va a venir un montón de gente de lo más animada con máscaras de venado para la fiesta. Raro es el que no lleva ninguna. Ya veo. ¿Todo listo? Los chicos tienen a Nightingale en la morgue, si queréis echar un vistazo. Vamos. Bien, Casey, tengo una pista. Parece que tratamos con una secta. La secta del árbol. Una secta asesina. Joder. ¿Te suena de algo la secta del árbol, sheriff? Solo la leyenda urbana. Si entras en el bosque de noche, la secta te lleva. Y similar. No vamos a toparnos con el gran brujo ni nada por el estilo, ¿no? De joven jugaba el rol de espada y brujería. Bueno, el brujo era mi favor. Parece que tienes visita. Ah, hola, Ted. Sí, huéspedes importantes. La fiesta del venado siempre atrae gente. Sin duda. Cuantos más, mejor. Pásalo bien, sheriff. ¿Qué me puedes contar de la camarera de la cafetería? ¿Rose? Es un poco lunática. Siempre lo ha sido. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho ahora? No paraba de decir que mi hija se ahogó. Hasta sabía cómo me llamaba. Muy raro todo, la verdad. Rose tiene un talento especial para decir disparates, pero no hay que tomarse el pecho. Jefe, el cadáver está abajo, listo para salir. Sí, en la morgue, todo listo. Necesito verlo inmediatamente. Adelante, sheriff. Esta es la comisaría del sheriff de Bright Falls. Si necesitáis algo, pedidlo. Te agradecemos la ayuda, sheriff. Qué bueno. Cómo mola, tío. Cómo me gusta. Le voy a quitar el granulado para la siguiente... Compartimos la morgue con la funeraria de al lado. Presupuesto ajustado. Supongo que vosotros no tenéis esos problemas. Compartimos forense con otros pueblos y esta semana no viene, pero os arregláis, ¿no? Estoy cualificada para exámenes forenses, sí. Ah, toma el por saco. Lo de las luces aquí... Algo tienen las morgues que siempre me alegran el día.
ella. Lamento discrepar. Solo bromea. Bien. Echemos un vistazo al paciente. Empezaré con un examen externo antes de analizar el interior. Joder, chavales, que vaya... ¿Cuál fue la causa de la muerte? ¿Qué más pistas ofrece el cuerpo? Vamos a ver. Heridas defensivas. Opuso resistencia. Parece texto. ¿Un tatuaje? ¿Sí? Nightingale no me parecía un tío de tatuajes. El cuerpo muestra signos de haberse sumergido en el agua post-mortem. Después de la muerte. Aquí hay algo escrito. No hay algo escrito en el corazón. ¿Escritura? ¿Y cómo hizo tal cosa? Ajá. Pues le han dejado algo en el pecho. ¿Un papel? Vamos a ver. Vamos a ver. Nos enfrentamos a un grupo profesional de asesinos. Uh-huh. Un loco solitario. Vale, casos... El de este. Pero este... Ah, claro. Cuenta el cadáver de Nightingale. Es añadir algo más. Piensa, Saga. Pero no. Está borroso, como invertido. Imposible tatuar el corazón sin sacarlo antes. Causas de la muerte, pues... Pues que te han abierto el pecho. Hay un papel dentro del pecho. ¿Lo dejaron ahí los asesinos? Si voy a luchar contra la secta del árbol, debo conocerlos más. A ver qué tiene. ¿Qué tenemos por aquí? Un momento. Involucrados. Tipo de secta. Propósito de la secta. Ahí no va. Otra vez. No, bueno, pues tendrá que ser aquí, coño. Tipo de secta. Ahí. Psicología de la secta. A ver. Friambera de Alex. Ah, bueno. Dar con una fiambrera de las pelis de Alex Casey. Aquí no es casualidad. ¿Otro mensaje? Vale, la fiambrera tiene un texto. La zona de Cauldron Lake. La zona de Greenleaf. La zona de Cauldron Gate, ¿no? Es esta. Ahí. O sea, que hay fiambreras por ahí, ¿no? Vale. Pues vamos allá.
una página como la de Coltrane Lake. Nightingale buscó a Saga. No la vio. Los poseídos no soportan la luz brillante. Les hace daño y vulnerables. A Nightingale le faltaba el corazón y ahí estaba, matando. Han creado una fantasía sobre nosotros. Espera. Encontramos páginas como esa. ¡Coño, mirad quién es el policía! El prota de Quantum Break. Las tengo aquí. No, no, espera. ¿Sheriff? Pero, ¿qué coño? Eres espiado. Pueden ver con luz brillante. No has dado. Vale, los refugios te devolverán parte de tu salud. Si sales de tu refugio o atacas desde uno, no te cometas, este se agotará temporalmente. En marcha, vamos. Hay que ir al pasillo, pero... Necesito la pistola. ¿Desapareció? ¡Ostras, tío! ¡Qué guapo! Thank you.
De lujo, ¿eh? De lujo. Se deja la canción y ahora vamos a ver cómo comienza el segundo capítulo. ¿No? No sé si esto se quedará así o empezará otra vez la canción o pasará algo. Pero bueno, vamos a darle. Ah, vale, empezamos desde aquí. Pero así se levantó. La máquina lo predijo todo. Me ayudó a enfrentarme a él. Desapareció sin más. ¿Qué demonios pasa aquí? Tenemos que averiguarlo si queremos hacer algo al respecto. Hay que encajar las piezas, sea como sea. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, chicos. Así que mañana tendremos gameplay. Darle fuerte al like, ayudarme a que esto se vea. Y muchísimas gracias a Comunidad Remedy por esta oportunidad que me ha dado. Muchos besos y abrazos a todos y nos vemos en el próximo. Adiós.